Ja ha arribat el Nadal I com és tradició, el Sir Gran Fele estrena a la ciutat de València la seva nova obra, Dolç Conte de Por. Està basat en els esports infantils, aquests esports que de repente apleguen I mai se'n van del tot. Un miedo dulce, es un miedo que no es el miedo del grotesco, del terror y del gore, ¿no? Es un miedo de personajes que llegan a ser entrañables. Per a que el públic pugui gaudir de la màgia d'aquest espectacle, s'ha de recórrer un llarg camí. La màgia del circo radica en que parezca que todo cuesta menos de lo que cuesta, ¿no? De lo que cuesta en verdad. O sea, todas las horas de ensayo y todo el trabajo que lleva detrás, todo el sufrimiento y las frustraciones, pues que parezca que eso no es un esfuerzo. El Gran Fele, que va a ser guanyador del Premi Nacional de Circ, aposta per un espectacle clàssic, teatral I sense animals. Però no sols això el fa diferent. Som un circ molt xicotet, sense animals, sempre en un fil conductor, en música en directe, en un tractament teatral de la llum I del so. Gran Fele es un circo muy completo, todos hacemos un poquito de todo, además de lo que son los números acrobáticos como tal, mezclamos mucho interpretación, danza. Pues lo diferencia en gran medida la presencia de Rafa, ¿no? Rafa es el que está detrás de todo, ¿no? Con su locura y con esa magia que lo mueve todo. Él le gusta mucho un poco las cosas absurdas y enigmáticas, ¿no? Entonces lo impregna todo, cada número, no es que tenga un desarrollo lineal, ni un texto, ni un diálogo, ¿no? Pero todo tiene esas circunstancias que pasan fuera de la realidad lógica y que le da armonía y belleza, un circo un poco surrealista. Tot I que el circ és una disciplina mil·lenària, actualment es veu obligat a reinventar-se. Estem en un país on la cultura últimament no té cap apreu, amb la qual cosa, si el circ és cultura, així anem. Este circo tradicional de los números acrobáticos impresionantes, pues sí que se mantenga el nivel técnico, pero que pueda mezclarse con más elementos, con imagen, con sonido, que podamos poner los cinco sentidos a funcionar cuando vamos a ver un espectáculo.